Bueno, Mario Broguier es, eh, para quien no lo conoce, un ingeniero de sonido y un productor eh, muy reconocido de hace muchísimos años. Que nada, con googlearlo se van a dar cuenta de la tremenda carrera que ha hecho. Eh, ha trabajado con, desde Sumo en aquella época hasta Los Redonditos, Charlie García, eh, no sé lo que se te ocurra, Fábulos Oscádila, Cleón Gieco, Espineta, Cerati, Soda Stereo. Puedo seguir nombrando así toda la tarde. ¿Compartiendo experiencias con quiénes? En realidad, la idea de, de este. Esta primera jornada es eh, hacer el ciclo, digamos, son tres eh, tres digamos, envíos. El primero es ahora en, ahora en abril, después siguen en, en mayo y en junio. En este primer envío, que es el de abril, el workshop que se le llama, el taller que está dictando Mario en este mismo momento, mientras estamos charlando, se llama Surfeando el Home Studio y está apuntado a músicos y a, bueno, a fines digamos, alrededor de la música, como son sonidistas, etcétera. Es como una especie de capacitación, si se quiere, para aprender a grabar en, la, en tu casa, básicamente, con las pocas herramientas que uno puede tener, aprender a grabar y a producir sus canciones. Son valiosas herramientas que viene a traer a esta persona. Totalmente, eh, la primera vez que viene Mario, este, para nosotros es un orgullo que este tipo de personas digamos, que se dedican a esto estén en la ciudad, porque es difícil que se acerquen digamos, a, a la ciudad de este tipo de, de charlas, entonces para nosotros es valiosísimo eh, una persona con un bagaje impresionante, con mucho conocimiento, con mucha experiencia también y que obviamente los músicos y, y los sonidistas de acá de la ciudad y mucha gente de Santa Fe también eh, hay casi 100 personas, por lo en general, este tipo de talleres convocan 20, 25, no tanto, así que nada, un orgullo absoluto.